¿Están? ¿Están bien? ¿Sí? ¿O no? Ajá, Jessy. ¿Cómo está, Heli? Hola, hola, bien, gracias a Dios, ¿y usted? Muy bien, mire, qué bueno verlo. No podíamos conectar el audio. Ah, ¿verdad? Sí, había problemas, pero Pero ya. hoy sí, va, Sí. perfecto. Tenemos a Raulito aquí, a Joel otra vez, muy bien, qué bueno. A Catherine Georgina. Tenemos también a Mervin, que aquí está con nosotros, muy bien. Tenemos a Eneida, perfecto. A Sandra, a Carmen, a Catherine. Ok, muy bien, qué bueno. Hoy estoy feliz porque estoy de vuelta en mi país. Ay, se siente chévere. Ya me hacían falta las pupas, las verdaderas pupas, ¿verdad? Me hacían falta, sí. Hacían falta las pupusas, hacían falta las tortillas, el pan francés. Porque no se come nada de eso allá. Yo creo que bajé unos kilitos. Qué galán, bueno. Muy bien. Chicos, ¿y saben por qué también extraño aquí? Porque sí puedo gritar. Allá no podría gritar por la bebé, pero hoy sí puedo ser yo, la teacher de siempre. Eso me llega, no tienen idea cuánto. Muy bien, chicos, este día va a ser archi de contra mega genial. Uno, porque estoy más que feliz de estar aquí. Y dos, porque pues vamos a hacer un montón de cosas. Ustedes no tienen idea todo lo que vamos a hacer aquí. La vamos a pasar archi mega recontra divertido. Vaya, chicos. Díganme, ¿cómo estuvo su fin de semana? ¿Qué hicieron? Yusai, aquí está. ¡Qué bien! Ajá. Uno a la vez, por favor. Yo sé que todo el mundo quiere participar. Yo estoy perfectamente de acuerdo en ello. Pero solo uno a la vez. A ver, Bastante Eli. cansado. ¿Por qué? Voy a hacer muchas, muchas cosas. ¿En serio? Pero sí, a veces los fines de semana pues, se pone un poquito más. ¿Más Bueno, que pesado? aprovecha, ajá, aprovecha uno a hacer ciertas cosas que no logra hacer en la semana. Sí, entiendo. Voy al banco. Y ¿Verdad? el día de ayer con frío. Ah, sí. Esto va de llover. It was rainy, ¿verdad? Ay, pero estaba, no, yo estaba afligida porque estaba lloviendo. Miren, que de ninguna leche. Allá en Costa Rica estaba lloviendo. Vengo aquí a El Salvador y está lloviendo. Y me seguía la lluvia, hombre. ¡Qué barbaridad! Solo que por lo menos ahí hay, por ejemplo, de árboles y tierra donde cae el agua, ¿no? Que tenemos puro cemento. Uf. Bueno, cerca de mi casa hubo derrumbes, pero gracias a Dios a mí no me pasó nada. ¿Y ustedes cómo les fue? ¿Cómo están? Bien. Bien, bien, Pues gracias a Dios, todo. bien. Eso nos alegra. Eso me alegra. Porque estamos con vida. Exacto, Joanita. Eso es muy bueno. Sin ver que yo estaba Porque feliz. aquí por esta zona sí hubieron muchas muertes ¿Verdad, Joanita? de Sí. Morazán. Sí. Y yo dije, con mis niños, ¿dónde están? Digo, porque todo el mundo está en todo alrededor del país. Pero yo dije, qué barbaridad estos chicos. Pero me alegra que estén bien, que dentro de lo que cabe estén bien. Y que los Sí. objetivos estén bien. Eso es lo más importante. Y calientito, con café y chocolate. Señor. Sí. Ahí vienen ya, ve, ahí vienen más, miren. ¿Cómo fue? Hello. Hello, mira, Josiah, hazme un favor que aparece como Jennifer Alexandra García Sanz. Y eso, ¿Qué? No, no, no es posible. te lo juro. Rename, por favor. Se cambió de género, Ajá, decime, ¿ya? Josiah, ¿qué sos? No es extrañarse. What? Josiah, ¿qué fue? Decime tu nombre, mira. ¿Cómo? No es Pero extrañarse, se cambia de solo género. le di clic al enlace. No, pero Y yo dice. he mantenido el nombre. No, pero dígame su nombre completo, me lo estoy preguntando. José Alexiomar Mejía Benavides. Alexiomar. Sí. José.
José Alexiomar Mejía Benavides. Ahorita yeah. me salgo y vuelvo a cambiar. No, hombre, ya, ya lo estoy volando a ustedes. No sé si te amamos. Beato con vela biodental. Con B de vaca o con B de burro. Entenderlo los salvadoreños. B de burro, Benavides. Ah, ok. Pues si estoy, vaya al fin. Ya te cambié. Yo no sé si está bien, pero bueno. La cosa es que ahí estás. Sí, voy yo. Y este Jennifer de Bobby. ¿Por qué o qué se cambiaron los nombres? Ni idea, bicho, pero ya te lo puse, no te preocupes. Aquí estamos para solucionar los problemas. Lo bueno es que bueno. Ya te puse que tenga la talla. Está Juan Carlos aquí, está Gaby, está Catherine, aquí está mi niña, está Neida. Muy bien, está Esther. Hoy sí. Jennifer. No, Gerson. ¿Y por qué estás con Jennifer Alexandra García? ¿Qué onda ahí? Don Gerson. Es que cambiaron los enlaces de la reunión. ¿En serio? ¿Por qué vos? Porque yo intenté acceder con el que habían mandado anteriormente y la contraseña y no dejaba. Ah, pero a mí no me han dicho nada. Quiero ver, espérame, quiero ver si me dieron algo a mí. Yo me conecté con el mismo. Ajá, sí, con el mismo. Sí, si no la teacher ya le hubieran estado hablando. Teacher, ¿y usted qué le pasó? Oh, no. Aquí te tengo, don Gerson, espérame. Gerson, dime todo tu nombre, solo tu apellido. Gerson, ¿qué te hiciste? ¿Qué se hizo el Gerson? Se fue. Se salió, creo, para cambiar. Se salió para que vuelva a entrar. Vaya, voy, ahí lo vamos a esperar. Muy bien. Tenemos a Neida, tenemos a Jessica. ¿Quién más? A Victor, es aquí. Marvin. Sí, fíjate que todos me aparecen. Jennifer Alexandra se me aparece, pero porque ella es ella. Vean, ustedes, Leana, Amy, Virginia. Sí, sí, aquí están todos. Ay, oiga, hoy sí, ve. Hoy sí está Gerardo. Hoy sí. A ver qué pasó, vea, chicos. Y está Claudita. A ver. La Claudita. Muy bien, excelente. Muy bien. ¿Cómo? Hey, los felicito. Han estado trabajando en la plataforma. Excelente. Aunque no crees, ahí he estado yo de fantasmita. Sí, yo lo monitoreo todos los días. Solo que ustedes no saben. En serio, no, la teacher está pendiente de todos ustedes. ¿Cómo vamos? Ahí van bien, por eso, si estuvieran ahí medio fritos, yo les hubiera jalado el aire, yo por ahí, les hubiera parecido individual, pero están bien, los felicito. Hay unos que todavía están un cachito atrasaditos, pero estamos bien, le están echando ganas. Por ejemplo. No, yo no he dicho nada, yo no he dicho nombre. El que se quemó, ni modo, vea. Muy bien, ¿qué más hicieron? Aparte de Eli, que dice que hizo muchas cosas que no puede hacer durante la semana. ¿Qué más hicieron este fin de? Yo pinté mi casa. Yo, pinté de tu casa. ¿De qué color? Hace 2 días en pintarla. Great. What color? Estuve lloviendo todo el día, entonces me dediqué bastante a eso. Fui a comprar pintura, me mojé, ando con. Y me dediqué a pintar la casa. Great. What color? ¿Con qué color? De como tipo moradito. Cuando el cumpleaños de la madre. ¿Cómo se dice morado en inglés? Purple. ¿Ustedes solo se acuerdan de la canción de Prince Purple Rain? Ya lo hicieron. Pero es moradito, lila, dije. ¿Es lila? ¿So es lila? Es lila color. Very good. Good job. Qué bien. A mí, yo también pinto mi casa, que también me gusta pintar. Es una de las cosas que me relaja. De hecho, yo la pinto. A mí me gusta horas. Está bueno, está bueno. Te relaja, ¿verdad? Muy bien. ¿A quién más le gusta pintar? Nadie más. Okay. A mí. ¿A ti? Yeah, muy bien. Muy bien. A ver, también. Es bueno, es relajante. Very good. A ver, ¿qué más hicieron? Aparte de Joel, que estuvo pintando su casita. Reparar computadora. No, pues eso es parte de su trabajo, pero yo digo así como relax. Jugar. Programar. Hey. Hey, what did you play? ¿Qué jugó? What did you play? Call of Dragons. ¿Qué es eso? Contextualízame. Es un juego MOB RPG de estrategia. La teacher está bien de pasada en eso.
No, si yo el último cosa que jugué, que fue un, bueno, el Game Boy sí lo jugué, pero el último video que yo jugué fue el de Sega, el Sonic. No más tantito ayer, ¿verdad? No, yo soy de la época de Pac-Man y compañía, etcétera. Pero a mí que me digan ya de nuevo videojuego, yo estoy frita. Y se viene la película de Mario. De verdad, qué chivo, yeah. Mira, con qué apenas de anime conozco a Naruto. Imagínate. Ah, por cierto, chicos, me comí un Naruto en Costa Rica. ¿Sabían eso? No sabía. ¿Qué? Ah, es que fíjense que no sé si han visto la serie de Naruto, que él come como una cosita blanca que tiene una cosa de colores en medio. Uh-huh. Ah, vaya. Entonces, eso se llama Naruto. Y prácticamente en japonés, prácticamente es una pasta prensada de pescado. Que en la sopa lo ponen. En la sopa, ¿de qué era? Ramen. Ramen, exactamente. Muchas gracias, Jennifer. Exacto. Uh-huh. Eso me comí un arroz. Ni sabía que llamaba así. Entonces yo conozco a Naruto porque yo soy de la era Pikachu. Me encantaba desde gordo. Me gustaba que decía pique, pica. Me fascinaba. Y me gustaba que decía, y salía todo eléctrico. Yo me identifico porque soy muy eléctrica. Muy bien, chicos. Excelente. A ver, por lo menos a Naruto llego. Y a Star Wars. Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más hicieron? Cuente, que yo quiero saber qué más hicieron. A ver, pues me cuento. A ver, Claudita, ¿qué hiciste? Vaya, yo ayer pasé aburrida, porque odio que llueva, no me gusta que llueva porque no podemos hacer nada. Ajá. Pero el domingo, quiero ver, ayer fue domingo, va. El sábado. Hombre, ayer fue lunes. Ayer fue lunes. Ah, pues el domingo fuimos a San Vicente. ¡Sí! ¡Qué rico! ¿Qué hiciste allí en San Vicente? Y probé unos voladitos que se llaman buñuelos. ¡Buñuelos! ¡Qué rico! Ajá. Ajá. Y chuco con limón. ¿Chuco con limón? ¿En serio? Sí. ¿For real? Sí. ¿Ya qué sabe? Sí. Con ayahuasca. Bien rico, ¿sabe? Ah, bien rico. Con ayahuasca sí, pero yo con limón jamás lo he probado en mi vida, en serio. Bien rico, ¿sabe? Un toquecito acidito, ¿verdad? Supongo. Sí, bien rico. Y nunca había conocido ese pueblecito, pero fuimos porque una amiga tenía enfermo al papá, entonces le hicimos el favor y ahí fuimos a ver cómo estaba. Todo bien bonito ese pueblo. Qué chido. Y de remate patachucho, that's good. ¿Cómo? Y de remate patachucho, tío. Ajá, sí. Pero cuando fuimos estaba haciendo un gran viento, ya estaba empezando eso lo de Julia, sí. Y un poquito más nos tardamos y quizás nos agarra ahí. Sí, porque venía con todo, ¿eh? Sí, pero ayer no, aquí pasé, acostada en la casa, aburrida y quería la clase, pero no podía. ¿En serio? Tanto me añoraban. Sí, sí. Como digo yo, me extrañaron. Ah, qué clásico. Gran Big Duncan, vea. ¿Saben qué es Big Duncan? En inglés, no. ¿Se recuerdan que yo, bueno, en mi época, pero ustedes no están tan viejitos, están más jóvenes que yo, pero estamos viejitos. No, ¿se acuerdan que a veces estaban los Jojo Duncan? ¿Se recuerdan? Unos de color. Ajá, que salía las diferentes piruetas que podías hacer con el Jojo Duncan. Ajá. Entonces, cuando uno dice a alguien que es Big Duncan, es que es el Jojo de la clase, ¿me entiendes? No, pero no era por ti, es que salió esa conversación y entonces quería aprovechar para que mis niños aprendieran más vocabulario, ¿no? Big Duncan. Ajá. Entonces cuando alguien dice Big Duncan es que este yo ya, dependiendo. Y entonces se dice la shushu de la clase si es niña, y si es niña la shushu de la clase. Fíjense, vaya, aprendieron tres idiomas, ¿qué más quieren? Muy bien. Hasta el gatito estuvo aquí. Ya le vamos a preguntar después al Micho. Muy bien.
qué me alegra tenerlos aquí. Ya ven que la teacher hasta ya tiene más cuerda porque ya puedo hablar. Pues. Me decían, shh. Ay, no puede ser. Como que la teacher es algo sonora, ¿verdad? Entonces, pero hoy sí ya puedo gritar. Muy bien. No te durmas, Jaycee. Y Jaycee, no, I'm not sleeping. Very good. Bueno, chicas, hoy vamos a estar habiendo muchas, muchas cosas y algo que ustedes ya saben. Si yo les quiero que me ayuden a hacer algo, ¿quiénes son buenos en geografía? A ver, ¿se recuerdan? Ay, Dios, países. Muy bien, va. Quiero que me ayuden a hacer algo. Vamos a ver qué tan buenos están en eso y si todavía se recuerdan. A ver, déjenme ver. Ok, ¿ven mi cuadrito? ¿Sí? Sí. Va. Si ustedes se fijan, a la izquierda tengo las cities, que son las ciudades, y a la derecha, on my right, tengo countries, que serían países. Entonces, ayúdenme a ver qué city pertenece a qué country. Conte, no es la capital, sino que es ciudad que está dentro de ese país. A ver, ¿quién me ayuda? De Tokio, por ejemplo. Tokio, Japón. Japón. ¿Qué letra es? Yes. Letter E. Así, echo. Muy bien, perfecto. Inglés. Muy bien, Gaby. What about Seoul? South Korea. Letter G. G for good. All right. Good. What about New Mexico City? Eso ya sería el colmo. F is in Fox Ray. Back. Chivismo. What about New York City? ¿Cuál sería? H. Very good. What about Mumbai? Indonesia. Okay, Indonesia, letter D as in David. All right, what about Jakarta? Brazil. Pero tengo también Sao Paulo. Brasil. ¿Y Delhi? Yo conté que alguien se equivocó. ¿Di? China. Segura. Ese es Shanghai. Oaxaca y Shanghai. ¿Y cómo hago? Japón. Hijo, están fritos. Osaka. ¿Osaka de dónde? Osaka. Osaka, Japón. Japón, vale. Osaka, Japón, otra vez, ajá. ¿Y Shanghai? China. Ajá. ¿Y dónde queda Delhi, pues? No sé. India. India. Va. Ok. Aquí es. Muy bien. Capaz de tripachuca, ¿se han fijado? Muy bien. Va. ¿Por qué les estoy preguntando esto? Bueno. Porque fíjense que cuando vamos a hablar de toda la cosa, uno también tiene que saber un poco de geografía, ¿verdad? Entonces es importante que ustedes, por ejemplo, por lo menos sepan la ciudad y de dónde es. Ahora bien, eso es a nivel, fíjense que eso que acabamos de hacer son las ciudades más largas a nivel mundial. Obviamente por ¿cómo le puedes decir? Por población, ¿verdad? Ahora bien, les pregunto algo. De aquí, de El Salvador, ¿ustedes saben cuáles son las ciudades más largas o más, de nuestro país? ¿Tienen alguna idea? ¿Más largas en nombres o en territorio? En territorio. Tal vez San Miguel. San Salvador. Ajá. Libertad. En base, chicos, a población también. Tengan en cuenta eso. Bueno, San Salvador es una, ¿verdad? Eso es cierto. Uh-huh. ¿Qué otra? What others? San Miguel. San Michael San City, very good. ¿Cuál otra? Santa Ana. Chalate, pero de Chalate, ¿cuál? Porque de Chalate es un buen.
Ese es como, el Chalate es como, como el departamento, ¿verdad? El departamento. Ajá, ah. Pero las ciudades de Chalate, porque si tenemos el, tenemos el centro, tenemos el norte también de Chalate. ¿Qué otro? Oyapango. Santana. Santana, ok. Soy el cierto. Santana, sí. Largo. Uh-huh. Santana, ¿qué más? Mexicano. Mexicano, sí, es cierto. Sonsonate. Sonsonate, sí, ajá. ¿Qué más? La Libertad. La Libertad. Very good. Ana. La Paz. La Villapango. La, ah, Mexicano. Mexicano. Sí, mexicano, sí, lo dijeron. Sí, muy bien. Santa Tecla. Santa Tecla, sí, Santa Tecla es largo, es cierto. Tiene razón. Popa, Popa. Ay, a Popa, ni se diga más. De población. Sobre población. Población, sí. Ciudad Delgado. Ciudad Delgado, sí. Es cierto. Camil no, vea. No, seguro que esa Camil es parte de Ayutuxtepeque, ¿o no? San Martín sí tiene sí. Varias población. Sí, vea. Va, muy bien. Sonsonate. Sonsonate. Tenemos un montón, vea, porque si decimos el norte, La Palma no es tan grande, ¿verdad? O sea, ni nada, ni nada de eso. Muy bien. Guayúa, Papaneca, Ataco, ¿no? En Cuscatlán. ¿Qué más? Estaba viendo otro. Aguachapán. Aguachapán, Aguachapán, la capital. Porque es Aguachapán, Aguachapán, ¿verdad? Uh-huh. Sí, así es. Muy bien, lo felicito. Si ustedes se fijan, tenemos un montón de información y lo felicito porque ustedes, geográficamente del país, está muy bien. Ahora, chicos, ¿por qué yo les pregunto todo eso? ¿Qué tiene que ver todo eso? Bueno, tiene que ver mucho por lo que vamos a ver ahorita. Yo creo que ustedes ya en la plataforma estaban ya adelantando un poco lo que era la Just No Questions y la WH Questions, ¿verdad? ¿Sí? ¿Ya lo habían dicho? ¿Se acuerdan que la Just No Questions, porque ahorita estamos viendo solamente el verbo que a todo mundo le gusta, el verbo to be? O sea, cero estar. Cero estar. Perfecto, muy bien. De hecho, fíjense que tenemos muchos tipos de preguntas, pero las preguntas así como más principales y fuertes a nivel general son las Just No Questions y las WH Questions. Las Just No Questions tienen varias cosas. Una, porque por su mismo nombre lo dice, la respuesta es un simple sí o un simple no. Punto. No más. Pero también, cuando usted la entona, la entonación va para arriba. Ahora bien, y las WH Questions, la entonación va para abajo. Y la WH question se conoce como information question. Es decir, yo quiero más una respuesta más que un simple sí, más que un simple no. Yo necesito saber más información. Son las preguntas que por ejemplo, el periodista ocupa quién, cuándo, cómo, dónde y por qué, prácticamente. Ahora bien, hoy me voy a centrar ahorita la primera parte. Yo pues, espero que me alcance esto, si no, pues lo vamos a ver las otras en mañana. Pero la que me interesa muchísimo es la primera, the Just No Questions. Se podría decir que son sencillas, pero me gusta que tengan como todo claro, cómo hacerlas, cómo responderlas de manera positiva y cómo responderlas de manera negativa. Y cómo usarlas, por ejemplo, cuando usted está hablando de una conversación y le pregunta, hey, ¿de dónde sos? ¿Yo cómo le hago para responder? Ah, interesante. Muy bien. Exactamente. De hecho, el capítulo de lo que estamos viendo en toda esta sección es Where are you from? ¿De dónde eres? Where are you from? ¿De dónde eres? Pero esa no es una just no question. Esa es una WH question. Esa la vamos a ver tu morrito. Ahorita me voy a concentrar en la just no question. Muy bien. Ahorita, chiquillos, necesito que presten atención a una conversación bien interesante que precisamente surge en la U, ¿verdad? Si ustedes se fijan, yo no sé si en la U hacen esto o en la escuela, no sé, o en el bachillerato, pero ¿verdad que a veces hacen como una fiesta para darle como la bienvenida a los nuevos estudiantes? ¿Hacen eso aquí o no? No. Bueno, en la U. Sí. No, parrándole. En primer año. Exacto. O los hacen sufrir, ¿verdad? Bueno, pues fíjense que allá sí, ya se hacen como una fiesta. Entonces, en eso, pues piensa que nosotros conocemos personas de diferentes nacionalidades.
porque pues llegan un montón. Entonces, ese tipo de cosas es para conocerse un poquito más, porque hay muchos internados. ¡Hey, Ale! ¡Welcome to the jungle! ¡Qué bárbaro! ¡Bienvenido a la jungla, my friend! Entonces, lo que vamos a decir ahorita es que solamente quiero, chicos, que escuchen y que me respondan a dos preguntas, nada más. ¿De dónde es Jessica, que se llama la muchacha? ¿Y de dónde es ¿de dónde es Jessica? No. ¿Y qué lenguaje es el que ella habla? ¿Les parece? Claro. ¿Cómo, cuál va a ser la pregunta que van a corresponder? ¿O las preguntas? Where are you from? No, where are you from? No, todavía no. Porque eso no me da un dos questions. I am from. Question. No, no quiero que me digan nada de eso. Ahorita vamos a ir en la conversación y quiero que respondan a dos preguntas de la conversación. ¿De dónde es Jessica? ¿Y qué idioma habla? ¿O cuál es su primer lenguaje? ¿Les parece? Es lo único que quiero. That's it. Va, perfecto. Jessica, pero no Jessica, chicos. No es tu compañera, sino Jessica, la del audio. Oigan, solo para corroborar las cosas. ¿Estamos listos? Yes. Ay, Dios. Yes, I'm ready. Are you guys ready? Yes. All right. That's the spirit that I need. Come on, energy. I'm ready. It's Tuesday. I'm ready, teacher. Démosle, pues. Eso es lo que yo necesito, que estén ready. Ya les voy a compartir mi audio. Page. Vaya, démosle tantito, démosle compartir a estos muchachos y vamos con todos los poderes. 16, exercise 2, conversation. Are you from Seoul? Part A. Listen and practice. Are you from California, Jessica? Well, my family is in California now, but we're from South Korea originally. Oh, my mother is Korean, from Seoul. Are you from Seoul? No, we're not. We're from Daejeon. So is your first language Korean? Yes, it is. Vaya. ¿Dónde es Jessica? De Corea. Korea. Korea o de South Korea. ¿Cómo fue la cosa? De John, Korea. De South Korea. South Korea. No te palabras Corea del Sur. Very good, Ale. Acuérdese que Corea está Corea del Norte y Corea del Sur. Por eso es que tenemos que hacer como el énfasis de cuál de las dos. ¿Y se recuerdan cuál es el lenguaje que de ella su primer lenguaje? Aunque el inglés. Korean. 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 Lenguaje. South Korea. ¿De dónde es ella, verdad? Muy bien. Perfecto. Ahora bien, fíjense que no solamente se unen estos dos chicos a la conversación, sino que hablan de otros compañeros. De otros compañeros. Entonces, lo que yo quiero es que siempre sigan la conversación de estos dos chicos, pero van a hablar de Tony, de Natasha y de Monique. Entonces, yo necesito que ustedes presten atención de dónde son ellos y qué lenguaje ellos hablan. Porque ya después les voy a hacer preguntas de sí o no. ¿Les parece? Yes. Okay. Bye. Bye. Okay. Pero espérame tantito que ahorita voy otra vez. Vamos a ver estas cositas que tengo por aquí. Aquí está. Yeah, este es. Okay. Ya se los comparto, my friends. Share with that. There you go. Vale, démosle pues. Page 16, Exercise 2, Part B. Listen to Jessica and Tim talk to Tony, Natasha, and Monique. Check true or false. 1. So, where are you from, Tony? I'm Brazilian. Oh, what part of Brazil are you from? I'm from Rio. 2.
Is your name Russian, Natasha? Yes, it is. But I'm from the U.S., from New York. So you're American? Yes, I am. But my parents are from Russia originally. 3. By the way, Jessica, this is Monique. Nice to meet you, Monique. Are you from Brazil too? No, I'm from Montreal. So you're Canadian. Is your first language English? No, it's not. My first language is French. Ah. Vaya, chicos, escuchamos a tres, ¿verdad? Perfect, perfectamente. Entonces yo les pregunto, Tony is from Italy? Yes or no? No. Muy bien. Acuérdense de la película Rio. Muy bien. Rio, excelente, una gran cosa. Muy bien, lo felicito y escucharon más. Es Brazilian, ¿verdad? Brazilian. Los que les voy a contar es que en español, ¿cómo se escribe Brasil? ¿Con S o con Z? ¿With S o with Z? Con Z. Z. Con Z. Ah, pues en inglés no. En inglés es con S. Ah, Brasil. ¿Qué significa eso? Ajá. Porque es al revés. O sea que en vez de la C, vaya, se escribe con Z, pero se pronuncia con S. Exacto. En inglés se cambia. Por eso les pregunté cómo se escribía con amor. Y se dice Brazilian, ¿verdad? Brazilian, la persona que sería la nación. Very good. Ahora les hago otra preguntita. Y Natasha, where is she from? ¿De dónde es ella? New York. Exactly, Alejandro. She's from New York. She's from USA. She's from New York. ¿Y se acuerdan cómo fue la nacionalidad? American. American. Piensa que aunque nosotros también somos American, pero somos Central American. ¿Verdad? Pero ellos son siempre los de Estados Unidos, ¿verdad? Alejandrita ya se lo pronto, dije. Pronto. Exacto. Muy bien. Vaya, chicos, hagamos otra pregunta. Monique, where is she from? Canadian. She's from Canada. She's Canadian. ¿Sí? Canadian. Muy bien. ¿Y qué lenguaje ocupa el primero? French. Sí, pero fíjate, Alejandrito, que depende, porque en Canadá, primero no se llaman departamentos, se llaman provincias, y hay provincias en Canadá donde solo hablan puro French. Hay provincias donde hablan solo puro English, y hay provincias donde hablan los dos. Sí, créanme que sí. Y, híjole, y es un francés, créanme que, uy, casi como estar leyendo los cuentos de Salarré. Con un French cosa, serio. No es para nada los French standard. Tienen ellos muy bueno, sí lo usan, pero tienen muy como palabras muy coloquiales, así como nosotros, por ejemplo, que decimos ese chunche, moradito, cuenterete, etcétera, ellos también. Por ejemplo, en Saskatchewan, que es una de las provincias, hay solo French aún. Así que tú tienes que aprender French. ¿Qué es French? Sí. Qué chido. Sí. Pues, es más difícil el French que el inglés. Sí. Por eso te recomiendan primero el inglés, porque así tu cerebro y tu lengua se está ya trabada y es más fácil aprender el otro. Ya, definitivamente. Por favor, inglés corporativo incluya francés, por favor. Esperamos que sí,
sería genial. Yo sería feliz. Muy bien. Sí. Le daría derrame facial. No, mentira. Ah. Imagino que sí. No. Fíjate, un ejemplo nada más. En el French Standard, fiancé y fiancé. Si yo escribo solo fiancé, estoy hablando de mi chico, de mi boyfriend. Si yo escribo fiancé con doble E y acento en la primera E, es mi girlfriend, mi chica. Pero en Canadá, mi chico es Le Chon y mi chica es Le Blonde. Ajá. Voy a poner un ejemplo nada más, porque hay un montón. Entonces, por eso es que yo les digo que cuando aprendemos un idioma, culturas, los países que hablan el idioma. Entonces, enfatizo y les enseño palabritas y cosas así, porque tienen importancia. Muy bien. Chicos, los felicito. Excelente. Ya que estamos hablando de tipos flotantes y de periquitos voladores, quiero enseñarles algo. Después de que acabamos de oír la conversación y todo, voy a compartir mi pantalla porque quiero que vean algo. La conversación que acaban de escuchar es esta, miren, que está aquí. Esta. Y en esta conversación, las preguntas que se ocuparon fueron pura just no questions. Miren, tenemos aquí, ¿ve? Está esta. Aquí hay otra, ¿ve? Miren, está esta. Y está precisamente esta. Y está esta. Ok. Vean una cosa. ¿Por qué decimos que es just no question con el verb to be? Bueno, aquí, ¿cuál es el verb to be en esta question? La primera, ¿cuál es? Are. La segunda. Are. ¿Y en esta? Is. No hay dónde perderse. Muy bien, ahora bien, si ustedes se fijan, cuando yo utilizo una pregunta, en este caso just no question con el verbo to be, ¿en qué parte de la pregunta va el verbo to be? ¿Al principio, medio o al final? El principio. El principio. Y el final. Exactamente. Entonces, el question mark. Muy bien, entonces se fijan una cosa. Cuando usted está haciendo una oración o una pregunta, en este caso, con el just no question, traslada el verbo to be al principio de la oración. Y después del verbo to be, vean que qué va después. ¿Se fijaron? O también puede ser, mire, el subject es you en la primera, ¿verdad? También sería you en la segunda. Pero aquí es el pronombre. Your. ¿Se recuerdan? Your. Your. Ajá. Exactamente. Y después va el complemento. Entonces, ¿qué les parece si practicamos ahorita la pronunciation? La pronunciation no solo de la pregunta, sino también la intonation correcta. Porque eso es sumamente importante. ¿Qué les parece? Démosle. Pero antes de eso. Chicos, en este mini diálogo que tenemos aquí, ¿identifican alguna palabra que sea nueva para ustedes? Brand new for you. ¿Estamos bien? What is the meaning of the teacher? Teacher, what is the meaning of the heon? The heon. Fíjate que este es una ciudad de Seúl. Es una ciudad. Ajá. En Seúl. Es otra de las tantas ciudades que ya vimos. ¿O sí? Ok. Si lo buscas, ya vas a ver que ahí está. Muy bien. ¿Otra pregunta aparte de la que tenía Ale? ¿No? Ok, démosle pues. Con todos los poderes. Are you from California, Jessica? Are you from California, Jessica? Very good. Are you from California, Jessica? Very good.
La otra. Are you from Seoul? Are you from Seoul? So is your first language Korean? Ajá. Muy bien por la pronunciación de Korean, pero algo que quiero enfatizar mucho es la pronunciación de first. ¿Sí? First. Ustedes dicen first y hasta, así está escrito, first. Pero en realidad first. Muy bien. Practicamos la intonación otra vez. Are you from California, Jessica? Are you from California, Jessica? Very good. Are you from Seoul? Are you from Seoul? Very good. Is your first language Korean? Is your first language Korean? Exactly. Very good. Excellent. Acuérdense, la intonation va para arriba. Y como si ustedes se fijan, es una pregunta de sí o no. Vean aquí. Aquí tenemos la respuesta de la última pregunta, ¿verdad? ¿Tu primer lenguaje es coreano? Sí lo es. Yes, it is. Sencillo. Yes, it is. Punto. Yes, la respuesta directa a tu pregunta. Ahora bien, si fuera negativa, ¿cómo sería? No, it isn't. ¿Verdad? No. Yes. O no, it isn't. Entonces, acuérdense, tenemos dos opciones. Yes, it is, punto. Y negativa, no, coma, it is not, o no, it isn't. Cualquiera de las dos son válidas. Ahora bien, quiero que, aunque eso sería así como, ay, ¿y usted por qué es tan picky con la puntuación? Pues fíjense que yo estoy picky por una razón, porque quiero que escriban bien. Quiero que se fijen en esto, miren. Cuando usted, por ejemplo, pone el nombre de la persona al final, usted siempre lo va a dividir con una coma. Are you, por ejemplo, are you from California, coma, Joanna? Cierro pregunta. Are you from California, Virginia? Yo cierro pregunta. O sea, antes de terminar, eso lo va a hacer. Ahora bien, vean aquí algo. Usted responde, ya sea positivo o negativamente, vea esto. Después del yes o después del no, ¿qué va? Un punto. Una coma. Y finalmente da un punto. ¿Por qué razón? Porque usted ya no tiene nada más que decir. Porque la pregunta es, ¿su primer lenguaje es coreano? ¿Sí o no? Punto. Usted dice, ¿sí eres? ¿Sí es? No, no es. Así de sencillo. No tiene más que explicar porque lo quiero yo saber más. ¿Sí? Eso es bien sencillo. La respuesta es sí o no. Ahora bien, acuérdense que fue it. ¿Por qué? ¿Qué estaba sustituyendo el it? El pronombre. Porque se refiere al lenguaje. Se refería a... al lenguaje. Muy bien. ¿Y cuál era el lenguaje? Korean, exacto. Por ejemplo, si es. Cuidado. ¿Qué es? Coreano. Exacto. Acuérdense, yo sustituí el nombre Korean o el lenguaje por it. Hablando de pulpo flotante y de periquitos voladores, quiero prácticamente, eso ustedes ya lo saben, pero es súper bueno que lo hagamos como un refresh, como digo yo. Acá. Aquí yo tengo pregunta, respuesta positiva y respuesta negativa. Sencillo, solo para hacer un recap. Acuérdense, si es pregunta y es conmigo, am I? Porque acuérdense que el am solo es para I, ¿se recuerdan? Es el único que tiene solito. Si es para ti, are you? Are you? Ajá. Si es para he, is he? Is she? Is she? Is she? Is it? Is it?
Are we? Are you? Are they? Vean cómo va. Primero va el verbo to be, después el sujeto, después todo lo demás. Ahora bien, fíjense acá en lo afirmativo. Yes, you are. Yes, yes, I am. Yes, he is. Yes, you are. Vean siempre la comita, ve, aquí no me falla, ve. Y vean el puntico, porque la sí. Ahora bien, vean aquí, aquí está la negativa. Siempre tenemos la comita, pero ¿qué puedo decir? No, you aren't. Acuérdense que está lo contractado, ¿no? O puedo usar no. Aquí solo lo he puesto el contractado. Vean una cosa. Lo único que yo no puedo contractar es este. ¿Pero qué contracto? Solo contracto el am. Vean aquí. La contracción que va a haber aquí con el am es que el am yo puedo contractarlo y decirlo así. Así. Pero el not, no. El not no lo contracto. Es el único. Y si con el are hagan lo que quieran. Is not, isn't, are not, aren't. Pero el am no me lo toco, porque eso sí no se puede. Es súper importante que sepan eso. Es sencillo. Yo me imagino que ya lo sabían, pero no está mal un friendly reminder, ¿verdad? Muy bien. Ellos, tienen porque ahorita los voy a batear. Teacher, no sea cruel. No. Ay, teacher. No soy cruel. Vaya. Ay, teacher. Háganme un favor. Espérense. Vamos a hacer un writing activity. Creo que eso es bien sencillo. Va a ser casi como que solo me va a ayudar a ver la pregunta, la respuesta. Después de eso les voy a pedir que hagan algo. ¿Les parece? Me golpeé, mi amor. Ay, tan lindo, gracias, pero no. Ah, muy bien. ¿Estamos bien aquí? Pues, miren, aquí tengo las preguntas. Joanita, ¿me puedes ayudar a leer la primera pregunta nada más? Haciendo enfatización en la pregunta. Dale. Are you and your family from Canada? Ah, más o menos, dale otra vez. Tú puedes. Are you and your family from Canada? Más o menos, dale otra vez. Quiero irte que estás segura de lo que me estás pronunciando. Dale otra vez, tú puedes. Are you and your family I'm from Canada? Casi, casi. Muy bien. Are you and your family from Canada? Dale. Are you and your family from Canada? From Canada? From Canada? Ah, dale otra vez, tú puedes. Are you and your family from Canada? Yeah, very good job, girl. Muy bien. ¿Cuál es la respuesta? No, we're not. We're from Australia. Very good. No, we're not. Mira, no, we are not. We're from Australia, ¿vale? No, we're not. We're from Australia. Very good. Good job. Excelente. Damn. Muy bien. Next victim, perdón. Next participant. Claudita, dale. Número dos. Is your first language English? Dale otra vez que no me convenció la pregunta que me hiciste. Is your first language English? Ajá, muy bien. ¿Cuál es la respuesta? Dale. Yes, she is. She's from California. No, dice. ¿Qué estás preguntando ahí? Ah, tu primer lenguaje. Ajá, sí, tu primer lenguaje, ¿cuál es? ¿Cuál es? ¿Qué estás preguntando? Es el inglés. Ajá, es el inglés. Chévere. Ajá. Entonces, ¿cuál sería la posible respuesta? Acordate que la D ya no existe. Sí. Sería la A, la B, la C o la E. No, fíjate bien. La B. No le ayuden, no le ayuden. La B.
La B. ¿Seguro? Porque si she's from California. Ah, no, from no. Dale, dale. Déjenla, déjenla, que yo sé que la Claudia puede. No le, no le soplen. No me soplen. Sí, 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 very good, very good. Vaya, pero está bueno, pero respóndeme, pues. No, it's not, it's Japanese. ¿Cómo? Japanese. 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 Respondámoslo. No, it's not. Dilo. No, it's not. No, it's not. It's Japanese. It's not Japanese. Very good. Muy bien. Tú dijiste, no es. Mira, la respuesta directa a tu pregunta es esa. ¿No es? Pero no, vos quisiste no es. Darme una explicación extra. Entonces, después del punto, me quisiste aclarar cuál era tu lenguaje y me dijiste, it's Japanese. Pudiste dejarlo hasta aquí, mira. Pudiste dejarlo hasta aquí. Estaba bien. Pero vos me diste una información extra. Which is good. ¿Sí? Podés hacerlo. Pero solamente después de contestar la pregunta, a dar la respuesta a la pregunta directa. ¿Sí? Muy bien. Te felicito. Excelente. Eneida, number three, please. Are you Japanese? No, no te entiendo, dale otra vez. Are you Japanese? No, no, no. Are you Japanese? Are you Japanese? Ajá, muy bien, te felicito. A ver, ¿cuál sería la respuesta? Acuérdate que el you no necesariamente tiene que ser tú singular, puede ser you plural. ¿Se recuerdan que hay dos you? Yes, we are. We're from Kyoto. Dale otra vez, dale con más confidencia. We're from Kyoto. Very good. Good job. Démosle pues, excelente. A ver, Carmencita, dale la número 4. Ahí sería Mister. Ajá. Is Mr. Ho from Hong Kong? Is Mr. Who from Hong Kong? ¿Cómo? Who? From who? Hong Kong. Otra vez. Mr. Who from Hong Kong? Dale más entonación de pregunta. Is Mr. Who from Hong Kong? Is Mr. Who from Hong Kong? Very good. Dale la respuesta. ¿Cuál sería? La A. Ajá, decímelo. No, he's not. He's from Singapore. Very good. Good job. Démosle pues a la siguiente. Muy bien, Carmencita. A ver. Thank you. Déjame ver. A ver, Jaycee, dale la 5. Is your mother from the USA? No, the USA or the US? US, okay. Ajá, dale otra vez, pues. Is your mother from the US? Very good. ¿Respuesta? Yes, she is. She's from California. Very good. Si tú te fijas en la última pregunta y en la pregunta del idioma, si tú te fijas tanto aquí como aquí, dimos información extra, ¿se fijaron? Exacto, podríamos, eso es válido. Si tú quieres como aclarar más las cosas, lo puedes hacer. Pero si tú te fijas, la respuesta directa a la pregunta estuvo en esta primera parte. Bien. Ahora bien, fíjate en algo. Muy bien, exacto. Perfecto. ¿Estamos bien hasta ahí? Ya. Es bien sencillo. Sí. Vaya. Ahora me van a ayudar a hacer algo. ¿Ustedes les gusta jugar? ¿Sí o no? De vez en cuando. De vez en cuando. Le gusta, espérense. Espérense que ya le puede poner un juego bien chivo. Vaya, entonces vamos a hacer algo. Vamos a jugar algo que prácticamente yo le he puesto como un challenge. Un challenge, ¿saben qué es un challenge? Yes, it's a challenge. Un reto. Un reto, very good, un desafío. Fíjense que a mí me encanta un juego que se llama Scrabble. ¿Quién lo ha jugado alguna vez? No. Bueno,
Fíjate que me gusta por varias razones. Primero, porque te hace aumentar tu vocabulario y tu jerga en español, no me digamos en inglés. Y segundo, porque te hace pensar. Y tú te vas a quemar unas cuantas neuronas también. Entonces, yo, la teacher ha sido una onda de que les ha dado la información. La información está así como medio desordenada, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiero que hagan por mí? Bueno, vamos a armar. Necesito que me la pongan en su lugar. Vean, entonces, miren, que son eso unas cuantas oracioncitas, nada más, no es mucho, vean. No es mucho, ya les voy a contar. Miren qué bonito. ¿Ves que no es mucho? Ay, Dios mío. Uy. Como decía una estudiante mía en el ciclo pasado, santo padre, qué barbaridad. Dicho, usted me va a dar un ataque cada vez que veo sus clases. Vale, entonces hagamos una cosa. Les vamos a mandar esta información ahorita. Y lo que yo quiero que hagan es que pónganse a trabajar. Los voy a poner en grupitos, oigan, los voy a poner en grupitos. Y pues, hagan las que ustedes puedan hacer, las que alcancen a hacer. Ya se las mandé por WA. ¿Ya lo tienen? ¿Ya lo tienen? ¿Sí? ¿Ya lo tienen por WA? Sí. Va, yes. Perfecto. Entonces, lo que yo quiero que hagan, ya los voy a poner en grupito, pero les voy a dar un ejemplo para que no me les dé un paro fulminante el corazón. Vean. Ya casi. Vean este, miren. Quiero ver, aquí está esta. Miren esta. Miren el primero. Isn't today at home he? ¿Vea? Está en desorden, vea. ¿Cuál sería el orden correcto? He isn't today at home. Ok, muy bien. He isn't today at home, ¿verdad? Muy bien. At home. Falta el punto, acuérdense, no lo olviden. Muy bien, entonces si ustedes se fijan, es lo único que quiero que hagan, que me lo pongan como es, al derecho. Tienen 3 minutos para hacerlo. Las que alcancen a hacer. Déjenme ver, ya los voy a poner ahorita en los breakout rooms. Quiero ver, son 25. Ah, entonces vamos a hacer 5 de 5, ¿verdad? ¡Yay! Vaya. Acepten la invitación, denle pues. Las que alcancen a hacer y tienen que hacerlas bien. Tienen 2 minutos para hacerlo. Ajá. Lenita, dale clic. Exacto. ¿Y qué más falta? Jennifer. Falta Jennifer ahorita. Muy bien. Muy bien. Excelente. 1, 2, 3, 4, 5. Vamos a ver estos chicos. Falta Jennifer que se meta. Dale, Jennifer. Métase. Vaya, la primera no cuenta. No me van a copiar. Tienen 1 minuto. Dale. Okay. They are not in the playground. Y la siguiente, are you an intelligent person? They are not in the playground. They are not in the playground. They are not pero es pregunta. You are tendría que ir primero are you an intelligent person? Are you an intelligent person?
Are you an intelligent person? ¿Cómo van? ¿Fritos? Fritos. Ven fritos, Marcelita, no puede ser, hombre. Qué barbaridad. Ya hasta aquí huele el humo. fíjense que yo... Con puros varones me puso ahora. Ay, bendita, bendita. Entre los dos chicos, porque a veces es al revés. Bendito entre las mujeres, hoy te tocó al revés. Ajá. Pero fíjense que ya se acabó el tiempo. Vamos a ver qué tiene. No se preocupen. Vamos a ver. Ya volvemos. Ah, no querían regresar, vea. ¡Ay, qué barbaridad con estos chiquillos! Muy bien. ¿Hasta cuál llegaron? Hasta la 7. ¿Quién hizo más de 7? What? Nosotros no la repartimos. La repartieron, which is good. Ninguna la acabó. En la Bill Moon. En la Bill Street, como digo yo. Muy bien. Vaya. Bueno, ya nos pasamos, pero quiero ver cómo van. Vamos a ver quién me dice alguna. Vale. Punta, ¿cómo les tocó? No. ¿Cómo les tocó la segunda? How are you? Ajá. La otra. What time is it? Very good. La otra. I am 30 years old. Yo soy la chica. Oigo, los chicos, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con la voz de los hombres aquí? La voz masculina no se escucha. No moleste, no me diga que va a interference porque no le creo nada. Ajá. A ver. Ajá, siguiente. He is with the friends in his home park. Very good. La otra. She is in a doctor. She is not. Y la penúltima. My friend is very smart. Charles and Tina. Charles and is very beautiful. Charles and Tina. I know. And Tina. She are the ¿Quién es egocéntrico? No, Odis. Ash. Very beautiful. I know that. Muy bien. El beautiful solamente las chicas, ¿eh? Si alguien es guapo, es handsome. I am handsome. Y alguien es egocéntrico, selfish. La mentira. Vaya, chiquillos. Seguimos con las otras cuestiones mañana, ¿verdad? Yes, yeah. Thank you. Have a lovely night. Bye-bye. Bye. Bye.